Claro, estamos aquí con Gianfranco Lucchesi y tenemos la cámara de allá y tenemos esta cámara de acá adentro y tenemos toda la gente allí. Está la placa de... Bueno, tenemos una mesa más que tendríamos que ver de cuánto... Porque tenemos una placa donde te da de ganador por 2 votos. Faltando 2 mesas, pero ahora entró una mesa más y la verdad que estamos con esa incógnita. Bueno. Ha sido una elección extraordinaria. Sí. Bueno, lo que nosotros, si ahí no tienen el dato oficial, nosotros tenemos el dato que son 34 votos. Así que bueno, pero bueno, vamos a esperar. Ese dato surge de los que ustedes tienen, sí, digamos, sí, sí. Ahí con los fiscales. Exactamente, de todos los fiscales. 34 votos sería la diferencia, sobre 5.000 y más de 5.000 votos. Sí. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué dice la Junta, pero creemos de que ya somos electos. Claro, eso hablábamos aquí, que el resultado definitivo lo va a dar la Junta Electoral, y más cuando hay tan pocos votos. Pero considerando que somos una localidad en que el padrón electoral está superando los 8.000 votos, 8.500 votantes, que ha venido el 66%, pero que la diferencia sea tan escueta, es realmente una noticia que nos sorprende todo. La verdad, ¿no? Que sí, la verdad, por eso, si llega a ser así, definitivo, como lo que creemos, felicitar a Sergio San Martín. Bueno, aquí lo tenemos al intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, muy contento, y al legislador provincial Franco Miranda, muy contento, se los ve, ¿no? Sí, la verdad que muy contentos, y felicitarlo por la perseverancia, por el compromiso. Ha hecho una excelente elección, un gran triunfo, y la verdad que estamos muy contentos todos de poder acompañarlo, y le vamos a dar una mano junto con Martín Yarzora, que recién acaba de comunicarse y mandarle un gran abrazo, y ahora lo va a hacer porque recién llegando acá lo hizo. Y la verdad que el Gran Río Cuarto se potencia, progresa y sale para adelante con Jan, y lo vamos a estar acompañando en cada propuesta para que pueda cumplirlas y para que lleve adelante una gran gestión. Muy bien, vamos a corrernos un poquito más hacia aquí, así puede entrar Franco Miranda también en pantalla, que por ahí nos puede faltar una parte de la cabeza, ¿no? Franco, bueno, ¿cuál es tu expectativa? Hace poquitos días también tuvieron una elección en Holmberg, lo que de darse este resultado como ya cierto, como un resultado oficial, está hablando de que todo el Gran Río Cuarto pertenecería, digamos, a la misma, al mismo partido político. No, la verdad, primeramente, felicitarlo a Jan por el esfuerzo, a su equipo, y a rescatar como dirigente político y social la campaña que se hizo, bastante austera, una campaña de los ciudadanos, una campaña de propuestas, una campaña sin ensuciar, una campaña sin hacer ninguna cuestión fuera de lo que la democracia nos permite. Por eso es digno de rescatar. No había un local de campaña, era la casa del dirigente. Eso es lo que hay que rescatar un grupo humano de calidad y que viene y que quiere hacer las cosas bien. Por eso lo felicitamos, y por supuesto se abre una gran ventana, como lo decía Juan Manuel Llamosa, no solamente para lo que es la localidad de Las Higueras, sino para el Gran Río Cuarto, y nos pone con muchísimas ganas para el 25, recibiendo esta buena noticia para el gran triunfo de Martín Yarlora, gobernador, y Juan Manuel Llamosa, que nos va a representar en la legislatura y en la región para todo el sur de la provincia de Córdoba. Bueno, esto le da mucho más empuje también a lo que es la campaña provincial, ¿no? Sí, quedan 15 días y la verdad que estamos muy, muy conformes. Bueno, acá estamos con el otro gran ganador de que estamos hablando. Felicitaciones también para vos. Muchas gracias. Venía a saludar al candidato de aquí, sí, la verdad que sí. Por los números que se tienen, por lo menos desde ustedes de internos, estaría ganando, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy contento. Bueno, se ha visto una... Permiso. Sí. Se ha visto... En definitivo, Carlito, el número... Estamos en vivo aquí. Bueno, aquí tenemos números oficiales del correo, en donde están escrutados el 100% de las mesas, y en donde sí estaría dando una diferencia a tu favor. Así que felicitaciones, Gianfranco. La verdad que habías prometido venir aquí si ganabas, y lo estás cumpliendo. Primero, como te digo, felicitar a Sergio, felicitar a Andrea, felicitar a Alfonso, a Mati, que repito, todos ellos que fueron candidatos tenían buenas intenciones para la localidad. Y creo que eso es lo que la gente vio y eligió muy parejo, ¿no? Cuál era para ellos la mejor opción, que la mejor opción la ven visualizada en esto, en estar esta foto que ves acá, Maxi de Olver, Jean de las Higueras, Juan Manuel Llamosa de Río Cuarto, y que creo que, bueno, faltaría acá que esté el próximo gobernador Martín Yarlora, que seguramente el 25 vamos a empujar en este Gran Río Cuarto para que sea potencia, para poder cumplir con todas estas metas que hemos puesto como gestión. Así que bueno, la verdad que muy contento, y agradecerte, Alfredo. Sabes muy bien, y la gente sabe que por ahí se ha hablado de diferencias y esto, y creo que es bueno en este momento, que espera este momento para decirlo, de que lo hablamos, de que esto es del diálogo,
que de eso se trata, y hacia ese lado es lo que la juventud quiere llevar al pueblo. Así que agradecerte también por entenderme y haberme escuchado, que eso es lo más importante. Muy bien, vamos a mostrar a la gente afuera, ¿eh? Vamos a mostrar afuera a la gente, por favor, un poquito, ahí vamos a ver la cámara, porque tenemos una cámara en vivo ahí afuera, y vamos a enseguida la vamos a mostrar con muchísima gente. Hasta recién, hasta hace un instante, estamos viendo la cantidad de gente que estaba allí. Bueno, hay gente sacando fotos allí también, se ve apenas el brazo del fotógrafo, pero ahí está, ya salió. Bueno, ahí tenemos actualizado, sí, ya el final. Bueno, tenemos la placa final respecto a lo que es el resultado final provisorio de este escrutinio, y nos está dando allí sobre un total. Bueno, esta es la mesa número 14. Vamos a ver si nos podemos tener la final, la general. Esta sería la mesa 14 que faltaba, pero sobre el total de 24 mesas, se sumó una sola mesa nomás, ¿no? Falta una mesa. Tenemos 5.397 votos escrutados sobre un total de 24 mesas. Los votos en blanco 34, los nulos 90, con una paridad en cuanto al porcentaje entre los dos candidatos en 30%. Pero ¿cuál sería la diferencia a favor de Gianfranco Lucchesi con estas 24 mesas que tenemos aquí para mostrarle a la gente aquí en vivo lo que está aconteciendo con este resultado? ¿Cuántos? 33 votos de diferencia, 33 votos de diferencia en 24 mesas, ¿no? Nos falta una todavía allí de lo que son las planillas oficiales. Ustedes obviamente tenían de lo que le envían los militantes, los fiscales de ADN. Los fiscales, pero bueno, sí, una elección muy, muy, muy reñida. Por eso, de nuevo, no quiero dejar de felicitar a cada uno de los que integraron todas las otras listas. Invitarlos a esto, a que estén seguros que vamos a trabajar por la unidad del pueblo, que eso es lo que hemos puesto como prioridad en esta campaña, en el hecho de cuidar los recursos. Por eso que por ahí los chicos me decían, che, Gian, vamos a poner más carteles, vamos a hacer... Tranquilo, creo que la gente hoy en día lo ve de otro lado. Tratamos de tener una estrategia política de ir por otro lado, y la verdad que bueno, hoy tiene su resultado reñido pero positivo. Bueno, obviamente que cada candidato le gustaría ser ganador, que se veía como ganador. Había muchos que estaban hasta incluso muy entusiasmados, pero vos también, como otro de los cinco candidatos, estabas con ese entusiasmo y con también el apoyo de mucha gente que sabías que te apoyaba. Pero vos te imaginaste en algún momento que podías llegar a ser tan pero tan reñido así el resultado como se está marcando y se ha mostrado esta noche. No me lo vas a creer, pero hace unos días soñé, y la tengo la captura porque la escribí en un mensaje, que soñé con que ganamos por 40 votos. Ya después te la voy a mostrar y la voy a subir. Porque no te creemos, porque también estuvimos hablando hace poquitos días y nos habló. Algo increíble, soñé eso, soñé que eran por 40 votos, y dije, bueno, será o no, pero bueno, estábamos también analizando políticamente, que sabíamos que iba a ser una elección muy parecida a la de Moldes, y creemos que el resultado lo estamos viendo hoy en la cartera. Bueno, y Maxi Rosetto, que es el nuevo intendente de la localidad de Holmberg, obviamente vas a asumir el 10 de diciembre, pero ya están dados los números y sos el ganador. Contame también tu experiencia, dos chicos muy jóvenes, ¿no? ¿Vos cuántos años tenés, Maxi? 37 recién cumplido, y sí, la verdad que sí. Hoy recordaba una foto que nos sacamos después de la elección de 2019, los dos en el partido, y decía que esa era la foto para subir y para mostrar hoy, ¿no? De cómo en el pasado, ante una elección que no se había dado el resultado que queríamos, seguimos trabajando con más fuerza, con más empuje, representando a las vecinas y los vecinos del Consejo Liberante, que bueno, que han lo hecho también de la mejor manera, y bueno, llegar de la mejor manera posicionados a este 2023, y bueno, los resultados están a la vista, así que mis felicitaciones para Gian y a todo el equipo. La verdad que tiene una movilización con gran empuje, muchos jóvenes se ven en la calle, la verdad que eso se lo destaque siempre. Bueno, y la satisfacción también para toda tu familia, ¿no? Porque tu papá vino desde el sur, que está viviendo allá, y vino especialmente para estas elecciones, para estar presente, y en este momento, bueno, me quiero imaginar lo que debe ser la alegría familiar, ¿no? Un intendente que estuvo gobernando la localidad de Las Higueras durante 12 años, y ahora el hijo que ya tiene casi prácticamente asegurado los próximos años de gobierno aquí. Bueno, sí, la verdad que sí, creo que hoy también es una reivindicación para él. Y que la gente también se quede tranquila, que ya lo hemos jubilado, la política no le gusta, pero lo hemos jubilado, que creo que hoy es esto. Y nos toca a nosotros, nos toca a los jóvenes, nos toca a este grupo nuevo que hemos armado. Pero sí, la verdad que sí, que está toda la familia, como nunca está toda la familia, la sobrina, todos mis hermanos.
todos en casa, como era en algún momento, y volver a recordar muchas cosas del pasado, que la verdad que nos hace muy bien, pero sí, la verdad que muy emocionado, mi mamá, mi papá, dos grandes personas que han dejado mucho por el pueblo. La gente sabe, más allá de una cosa u otra, ellos saben de que esas personas han sido dirigentes, o mi mamá de la función pública, siempre han dejado todo por el pueblo, y es los valores, lo que nos han enseñado nosotros, que es lo que venimos llevando para adelante. Y hoy estuvimos charlando con tu hermano que vino de Córdoba. Sí. Ah, bueno, el chinito, sí, ese vino de allá de Córdoba, la verdad que otro me faltaba ese, que no sabía si iba a venir, así que contento que estábamos todos, Bueno, Juan Manuel, estuvieron ustedes en el cierre de Gianfranco el jueves pasado por la noche aquí, y hablabas de que le iban a dar no una mano, sino dos manos desde el gobierno de Río Cuarto a Gianfranco Luches. Sí, ya se veía un clima de mucho entusiasmo, con mucha juventud y con... ¡Vamos! Ya se incorpora Fernando Sinarle, que ha sido parte de la alianza. Recién se ven después del resultado y se están saludando nada menos que aquí en vivo en esta transmisión que estamos realizando por Canal 2, por los distintos medios, como es también nuestro canal de YouTube y también por nuestro Facebook, Contacto de las Higueras, por FM Soledad 88.5 y por la FM de Chucul, ¿no? Y realmente esto que es absolutamente improvisado, pero que es algo que hacemos todos los años cada vez que culminan las elecciones, y el hecho de que venga aquí el ganador, cuando vino en dos oportunidades en los últimos 15 días Gianfranco aquí al canal, y que estuvimos hablando largo y tendido sobre sus propuestas y demás, él nos había prometido que iba a venir de ser electo intendente de las Higueras. Es lo primero que cumplís después de haber sido electo. Bueno, también tengo algunos asados también que cumplí esta semana, así que seguramente los vamos a cumplir, pero bueno, gracias Alfredo. ¿Y ahora cómo sería, digamos, la transición? ¿Qué tenés pensado, digamos, a partir de ahora? A lo mejor ni lo pensaste, pero bueno, digo, ¿qué es lo que lo venís pensando, digamos? ¿Qué pensás en eso? Creo que uno en la noche siempre piensa si se debe dar, cómo continuar, y esto te digo, del tema del diálogo. El tema del diálogo, seguramente juntarme con el intendente, hablar, de ver cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a ir charlando, para que sea un ejemplo. Esto de que venimos de que la nueva política quiera hacer las cosas diferentes, bueno, el primer punto va a ser mostrarlo en esto de la transición, y después lo vamos a hacer el 10 de diciembre cuando asumamos y empecemos a cambiar la realidad, empecemos a mejorar el pueblo, a dejarlo más lindo, que creo que ese es el punto que queremos poner arriba. Bueno, veíamos también tu evolución política a lo largo de los últimos años, que se ha visto marcada mayormente aún en estos últimos años, y más precisamente también en este año electoral, y el apoyo que te ha dado Fernando Sinarle en esta alianza que han logrado, en donde él también fue uno de los que decidió que vos estés a la cabeza, ¿no, Fernando? Que sea él, y esto ha dado un buen resultado. Hola, buenas noches, gracias a todos. La juventud primero, nuestro tiempo ya pasó, y siempre lo dije, es el tiempo de ellos, de estos chicos, de Juanto, son todos jovencitos, uno ya pinta muchas canas, así que feliz y me alegro mucho por Jan. Porque ya no es un niño, Jan dejó de ser un niño, es un adulto y encima intendente. Claro, hoy nos sorprendió también que lo mostrábamos y lo marcábamos también al hecho de que fuiste a votar con un niño, porque cuando hablaste de un niño me hizo recordar eso, que hoy lo hablamos aquí, ¿no? Que fuiste a votar de la mano a un niño. Y cuando te preguntamos, ¿y ese niño quién es? Pensábamos que era un sobrino. Nos dijiste que es el hijo de tu novia. Y después, cuando afuera te volví a preguntar, que nos volvimos a ver, y te dije, che, ¿pero cuánto hace que está de novio si nosotros no estábamos ni enterados acá? Y me dice que hace 4 años, o sea, una relación más que seria, y con un niño que vos llevaste hoy a votar de la mano. ¿Qué significa eso? Es algo realmente también histórico. Bueno, Lolo es como un hijo para mí. Él no tiene su padre, entonces en estos años, que él tiene 5 años, que uno lo ha acompañado, él ya tiene ese amor por mí, así que agradecerle, porque dije que fue el amuleto de esta campaña, a él, a mi compañera Iri, que también siempre está como esto, en la sombra, de tenerlo en la sombra, de acompañar, de que a uno le da madurez. A uno esas cosas le dan madurez, la madurez también, que no quiero dejar de decir, lo que me han dado esta posición que hemos tenido en el Consejo. Entre esas peleas, entre esas discusiones, siempre cuando uno se iba por ahí enojado por algo, decía, che, a lo mejor, bueno, hay que ir por otro lado, hay que pensarlo, hay que ir diferente, lo hablamos mucho con Fernando. Y también, como te digo, agradecerle a ellos, porque todos me han hecho aprender un poco, y todo lo que he aprendido, lo que voy a aprender, lo vamos a buscar en la futura gestión. Gianfranco, tenemos aquí un saludo que queremos que lo leas vos mismo, del candidato a gobernador Martín Yallora, de tu espacio político. Quiero que lo leas vos. Bueno, un domingo de mucho triunfo,
nuestro espacio se fortalece, ganamos en Montecristo, Las Higueras, Piquillín, Ballester y Ballester Sur. Gracias, excelente Martín, excelente. Un aplauso aquí, que los presente. Y quería por favor, si puede pasar Miriam Cura Olivera de Luchés y la mamá de Gianfranco, para que esté aquí. Que ella también se vino desde el sur y que ya hace varios días que está acá, sí. Que incluso estuvo en el cierre de campaña y demás. Además, Miriam, ¿cómo es su sentimiento en estos momentos de ver que su hijo logró este objetivo, que lo viene buscando desde hace mucho tiempo, ¿no? Estoy muy emocionada. No sé hablar con emoción, pero es un triunfo de Gianfranco y su equipo. Es un equipo hermoso, uno mejor que el otro. Chicos jóvenes, emprendedores, laburadores, no sabes cómo han trabajado, pero día y noche. Así que eso me pone muy contenta y yo lo único que les digo, que ahora que ganaron, que hagan una muy buena gestión, con sencillez, con humildad y con mucho trabajo, que eso es lo que trae lo mejor para el pueblo. Que es lo que siempre hemos querido nosotros, lo mejor para el pueblo. Qué bueno, y vas a seguir esas, vas a seguir esas recomendaciones, Gianfranco. Obvio. Por ahí hay veces que no le daba mucha bolita a las cosas que me decía la vieja, pero también he aprendido. Y que se quede tranquilo la gente, que vamos por ese camino, vamos porque esta nueva generación que cambie también lo que la gente piensa de los políticos. Nosotros creo que con Maxi, creo que con Juan, venimos a demostrar esto. Por ahí la política, la gente está muy enojada con la política y creo que nosotros tenemos ese objetivo principal, en que la gente realmente entiende que la política es la herramienta fundamental para cambiar la vida de la gente. Entonces vamos a poner por adelante a la gente, por adelante el pueblo, por adelante los vecinos y dejar todo de nosotros. Esto es como un trabajo, como vos, Alfredo, que está en el canal, como el Carlito que está en la locución, como los chicos ahí que están en las empresas, como cada uno. Bueno, esto es lo mismo y vamos a dejar todo de nosotros para hacer una buena gestión. Bueno, Miriam, recién hablábamos de la evolución política que ha tenido él, la evolución también que ha tenido de madurez, ¿no? Sí. Él como persona. Esto tiene que ver también la novia que ha blanqueado hoy. Bueno, todo tiene que ver. Obviamente que siempre la compañera de uno es quien te apoya, te ayuda y te pone un soporte y te hace, digamos, te hace ser. Y sí, además de todo el pueblo o de la gran parte del pueblo que lo ha acompañado a él y al equipo, todo es así. Y Iris es una persona, ya que me preguntaste, muy buena, muy laburante, una excepcional mujer. Qué bien. Bueno, y Gianfranco, tenés un montón de desafíos por delante con un parque industrial que vas a recibir ya prácticamente encaminado, que también la provincia, a través del ministro Castelo y la secretaria de Parques Industriales, está también asesorando a la actual gestión, con algo que vas a tener para llevar para adelante, que es realmente muy importante y que marca un antes y después a la localidad de Las Higueras, y con todos los demás desafíos que representa gobernar una localidad que está en constante crecimiento y en un crecimiento exponencial, ¿no? En ese sentido, ¿cómo te vas a manejar con todo eso que es realmente mucha responsabilidad para vos? Exactamente. Lo primero, como te digo, con el diálogo, con juntarme con el intendente Alberto Juguero y charlar de todo lo que podamos visualizar, ¿no? Lo que podamos hacer, lo que viene para adelante. Así que en esta futura gestión, como dijimos siempre, vamos a continuar con lo que hicimos bien y con lo que hicieron bien, vamos a continuar, ya lo dijimos, vamos a identificar los puntos positivos y esos puntos positivos los vamos a continuar, juntarnos con Alberto, hablar sobre el parque industrial, sobre qué es lo que tenemos que hacer, obviamente con este diálogo con la provincia, que yo le repito, yo creo que ya Yora va a ser el próximo gobernador de Córdoba y eso va a ser muy positivo para que podamos hacer todas estas obras que necesitan continuidad, para poder comenzar obras nuevas, para llegar a todos los barrios, que también le quiero agradecer a los vecinos de los barrios, los vecinos del barrio San Francisco, los vecinos del barrio Loteo 1, del barrio Los Arándanos, de todos los barrios de la localidad, que la verdad que han sido muy importantes en este triunfo. Bueno, no te queremos dejar perder más tiempo, hay muchísima gente y vamos a ser respetuosos con toda la gente que te está esperando en la plaza. Ahí tenemos la transmisión en vivo de lo que es la puerta del canal, ¿no? Y tenemos ya el total, mira vos, tenemos el total de las 25 mesas escrutadas, ahí tenemos en pantalla el total con el empate técnico en cuanto a porcentaje entre Sergio San Martín y Gianfranco Lucchesi, con 23% para Andrea Jurado. Y aquí tenemos, mira, este es el resultado final, 30% para cada uno, con un total de 1.705 votos para vos y 1.675 para 33 votos de diferencia. 33 votos de diferencia.
Gracias, gracias, gracias. Nos vamos a festejar, Alfredo, gracias. Bueno. Vayan gracias. A festejar, muchas gracias por haber venido aquí. Van a estar festejando todos. Gracias, amigo. Felicitaciones, ¿eh? Gracias. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones para vos también. Y felicitaciones, Maxi. Gracias por haber venido, por estar hoy aquí. Juan Manuel, como siempre, felicitaciones también por la gestión que estás llevando. No, la verdad, un gran triunfo y lo estamos acompañando y lo vamos a acompañar en la gestión. Gracias a usted. Hasta luego. Y así fue como. Así tenemos el total de las mesas escrutadas. Estamos con toda esta gente, está frente de nuestro canal, Toda esta gente que usted está viendo allí está en la puerta del canal y ahora vamos a observar enseguida cómo sale Gianfranco Lucchesi, acompañado del intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, de Maxi Rosetto, el nuevo intendente allí de Santa Catalina de Holberg, con el legislador provincial Franco Miranda. Todos están aquí en la puerta del canal en estos momentos. Estamos viendo que debe haber un total de 300 o más de 300 personas en la puerta de nuestro canal y la gente que los está allí saludando todavía no puede salir de ese lugar porque se ha armado al parecer una especie de rueda de prensa con algunos de los periodistas que se encontraban en la puerta de nuestro canal. Ya enseguida, bueno, aquí estamos con los resultados definitivos sobre 5.599 votos, casi 5.600. Tenemos al 30% para Gianfranco Lucchesi, el 30% para Sergio San Martín, una diferencia de 33 votos. Y ustedes vean y observen que la gente que votó en blanco o la gente que votó nulo podría haber definido la situación de otra forma o con más diferencia de votos para el que fue electo o bien para que pasen esos votos para el otro candidato. Pero en realidad, hasta ahora, y lo que nos marcan los resultados parciales es esto, ¿no? Lo que estamos viendo. Todavía no pueden salir de aquí del canal. Ahora sí, está por salir Gianfranco Lucchesi. Está por salir Gianfranco Lucchesi a la puerta. Allí estamos observando. Es el momento en que sale de aquí del hall de nuestro canal. Estaba en el hall de nuestro canal. Y allí los abrazos con la gente, papelitos que vuelan. Y el resultado final de las elecciones que le da ganador y como nuevo intendente por una diferencia de 33 votos en total sobre el segundo, Sergio San Martín, le da la intendencia a Gianfranco Lucchesi, que está allí festejando. Nosotros le mostrábamos y le hablábamos de un tuit de lo que es el partido Hacemos Unidos por Córdoba, que hablaba de un triunfo en la localidad de Las Higueras, porque ellos ya tenían precisamente el dato interno antes de que surgiera la planilla de la mesa. Nosotros nos fuimos guiando absolutamente y constantemente por las planillas que iban surgiendo de los distintos fiscales que durante todo el día estuvieron cubriendo esta elección. Pero 1.705 votos para Lucchesi, 1.675 para Sergio San Martín. Gianfranco Lucchesi es el nuevo intendente de la localidad de Las Higueras. Ahí estamos observando las imágenes desde exteriores, la imagen de lo que es Gianfranco Lucchesi ya frente a toda la gente que se encuentra allí vivándolo y festejando este triunfo extraordinario que ha logrado esta noche en la localidad de Las Higueras.